Segunda ley de Kepler. Una recta imaginaria desde el Sol a un planeta barre áreas iguales en intervalos de tiempos iguales. Esta ley de las áreas iguales se aplica también a los vórtices de los huracanes, de las tormentas de fuego e incluso a los desagües de las bañeras. Y en el centro de ese movimiento turbulento está la ley de conservación de el momento cinético. En los siglos XVI y XVII, aquel luminoso resurgir llamado Renacimiento tocaba a su fin. Y Europa desviaba su atención hacia un animado debate sobre puntos muy delicados de la teología cristiana. Aquel tiempo, llamado Reforma y Contrarreforma, culminó con la sangrienta Guerra de los 30 años. En esa misma época, tres grandes colosos se paseaban por la Tierra. En el transcurso de la historia, esos hombres llegaron a ser más importantes que muchos reyes y obispos juntos. Sus nombres eran Galileo Galilei, Johannes Kepler y Tycho Brahe. A Galileo creo que ya lo conocemos. De Tycho Brahe les hablaré más adelante. Ahora ha llegado el momento de hablarles de Johannes Kepler. Kepler no parecía ser ningún coloso. Era un hombre bajito, delicado y corto de vista. Padecía de fiebres y trastornos gástricos y cíclicamente sufría depresiones profundas y desmedidos entusiasmos. Generalmente, siempre asociados a algún descubrimiento científico conseguido o que creyera haber conseguido. Era además profundamente honrado. Y, por ejemplo, describía a su propia madre como una mujer muy habladora y de mal genio. Y a su primera esposa como gorda, confusa y crédula. De igual forma, escribía sobre su trabajo, sobre la forma de realizarlo, sobre sus fracasos y sus sentimientos al realizarlo. Todo ello, además de escribir sobre lo que realmente había descubierto. No es esa en absoluto la forma como se escriben hoy en día los documentos científicos, que más bien parecen un triunfo sin mancha, de lógica inexorable. Lo que nunca es verdad. Kepler fue también un místico. En realidad era un astrólogo profesional. En aquellos días los matemáticos tenían que hacer horóscopos para ganarse la vida. Y Kepler decía que todos eran charlatanes e impostores. Es decir, todos los astrólogos lo eran, menos él. Se hizo su propio horóscopo, partiendo de que fuera concebido a las 4:07 de la madrugada del 16 de mayo de 1571. Bien. Puede que lo fuera o puede que no. Esa noche era la noche de bodas de sus padres. Y él nació 7 meses después. Fue un auténtico genio. Por ejemplo, buscando una solución en una discusión sobre la forma de los barriles de vino, estuvo a punto de descubrir el cálculo integral. También descubrió muchas leyes. Y tres de ellas resultaron ser correctas. Es por esas tres leyes por las que se recuerda a Kepler. Una de las tres leyes de Johannes Kepler, la segunda concretamente, descubre el principio más seductor y persuasivo de la naturaleza. Un principio que explica la forma de las galaxias y la furia de los huracanes. E incluso esos remolinos relativamente tranquilos de la bañera familiar. Al final, la segunda ley de Kepler se vio como una simple consecuencia de la ley de conservación. Del momento cinético. Pero al principio su idea fue interpretada como un separarse del cuerpo de conocimientos griegos tallado en piedra, un ultraje a la admitida anatomía del universo. Kepler se opuso a los astrónomos clásicos y haciéndolo volvió la espalda a casi 2000 años de sabiduría colectiva. La astronomía se practicó como la primera ciencia física. Incluso antes que la medicina. En la antigua China y Grecia, en Babilonia, en Alejandría por los años del nacimiento de Cristo,
en Copán, centro científico sagrado de los mayas. En aquella sabiduría del califato de Bagdad y en la Alhambra Mora, donde el arte y las matemáticas se combinaban para realizar grandiosos proyectos. Allá donde la gente confiaba en los ciclos de la naturaleza, y eso ocurría en cualquier lugar donde se plantaran cosechas, la gente confiaba en los astrónomos para que les enseñasen el camino presagiado por las estrellas. Cuanto más sabían del cielo los astrónomos, más eficaces eran en la Tierra. Así que intentaron hacer una reproducción del cielo en la Tierra, un modelo de universo que duplicara la configuración estelar que durante tantos años, noche tras noche, habían observado. No fue tarea fácil, ni siquiera para las más selectas mentes de la Edad de Oro. Los griegos habían creado toda clase de originales esquemas hasta el año 350 a.C. aproximadamente, cuando un filósofo llamado Aristóteles vino a exponer algunas ideas sobre la naturaleza de las cosas bajo el sol, incluido este mismo. Una de las ideas que Aristóteles sostenía firmemente era que la Tierra era el centro del universo. También había argumentado muy convincentemente que todos los cuerpos celestes se mueven en círculos perfectos y uniformes. Pero no es así. Por lo tanto, para dibujar los movimientos planetarios según las líneas aristotélicas, los astrónomos tuvieron que volver a crear un cosmos de complicados círculos, moviéndose alrededor de otros círculos igualmente complicados. Este tortuoso sistema de epiciclos era muy extraño y complejo, hasta el punto de hacerse casi incomprensible. Pero se pudieron salvar las apariencias, lo que era un falso lenguaje científico, y justificar el tapar agujeros cuadrados con tapones redondos. Aparte de eso, funcionaba de hecho en muchos aspectos prácticos. Por ejemplo, predecía más o menos las posiciones de las estrellas y de los planetas. Ayudó a la navegación, y quizá lo más importante sea que ayudó a los astrónomos a emitir horóscopos de la realeza, lo cual era un componente vital para la seguridad en su trabajo. Sin duda alguna, aquella idea aristotélica de la Tierra en el centro del universo, con todos los movimientos circulares uniformes, era una idea que satisfacía a casi todo el mundo. A casi todos, excepto a Nicolás Copérnico, quien hacia el año 1500 escribió un libro que fue como un ciclón intelectual: La revolución de las órbitas celestes. En sus páginas había ideas lo suficientemente poderosas como para arrancar a la Tierra de raíz y lanzarla violentamente al espacio, abandonando los propios cimientos de la ciencia física en el proceso. En un capítulo que por lo demás era inocente, Copérnico volvió a crear el universo y puso en su centro el Sol, no la Tierra. Situó la Tierra como si se tratara de otro planeta más en órbita alrededor del Sol. El universo de Copérnico era una idea más revolucionaria que cualquiera de las anteriores o posteriores a ella. De hecho, a partir de Copérnico, la palabra revolución ha significado cambio radical. Sin embargo, incluso tratando de derribar el fuerte aristotélico, Copérnico conservó la práctica profundamente arraigada del oficio de astrónomo para salvar las apariencias. Se atrevió a decir: los planetas giran alrededor del Sol y no en círculos perfectos a velocidades uniformes. Sin embargo, no se atrevió a decir nada más para salvar las apariencias. Copérnico concluyó su libro dando vueltas a la vieja historia de los epiciclos. Así, al final, su sistema no solo era tan extravagante como el que pretendía sustituir, sino que su revolución quedaba casi escondida detrás de la cortina de humo de la complejidad astronómica. No obstante, tales ideas provocaron la chispa que encendió la imaginación de Johannes Kepler. Kepler sabía que Copérnico había socavado la estructura del primer gran aforismo de la antigüedad. Y desde que la Tierra ya no era el centro estacionario del universo, Kepler era libre para dejar de lado el movimiento circular uniforme. Pero, ¿qué podría poner en su lugar? Responder a esa pregunta ocupó la mejor y la peor parte de la vida de Kepler. Un viaje de cálculos que se extendió de un extremo a otro de Europa. Hallar la respuesta acabó con todo lo que tenía y con todo lo que pudo conseguir que le prestaran sus contemporáneos.
Fue un camino muy duro. Con el tiempo, ese hombre llamado el matemático errante pudo describir los movimientos de los planetas. Yendo más lejos que Copérnico, Kepler descubrió las tres leyes del movimiento planetario. La primera ley dio a las órbitas de los planetas una nueva forma no circular y puso al Sol ligeramente desplazado del centro de las cosas. Así, en el curso de sus trayectorias, un planeta se encuentra a veces más cerca del Sol y a veces más lejos. De acuerdo con la segunda ley de Kepler, cuanto más cerca está del Sol, más rápido se mueve, y cuanto más lejos se encuentra el planeta, más lento se moverá. Su tercera ley dice que cuanto mayor sea la órbita de un planeta, más tiempo tardará en recorrerla. Las tres leyes de Kepler describen los cielos con precisión matemática. Al mismo tiempo, sus principios también se aplican a nuestras cosas. La segunda ley de Kepler explica por qué incluso las más juguetonas espirales de agua en los desagües se forman de una manera muy específica. Dando vueltas y vueltas en círculos cada vez más rápidos, el agua finalmente se abre y forma un agujero en el centro, un remolino que los científicos llaman vórtice. No todos los vórtices son sosegados y están bajo el control del hombre. Una corriente de aire ascendente que comienza moviéndose en suaves círculos puede girar sobre sí misma hasta formar un temible vórtice, el huracán. Como cualquier astrónomo del siglo XVII, Kepler estaba interesado en la meteorología, pero su búsqueda de la respuesta al porqué de ese movimiento de los planetas le condujo mucho más allá de la atmósfera terrestre. Nunca llegó a explicar por qué los planetas se movían con más velocidad cuando estaban más cerca del Sol. Para eso se necesitó a Newton, pero Kepler descubrió cuánto más rápidamente viajaban al acercarse al Sol. Cuando un planeta gira alrededor del Sol, el vector desde el Sol al planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Cuando el planeta está lejos del Sol, moviéndose despacio, barre un área en un cierto tiempo. Cuando está más cerca del Sol, moviéndose a más velocidad, barre el mismo área en igual cantidad de tiempo. En dos gestos amplios, ahí está la segunda ley de Kepler. El vector barre un área en forma de triángulo. El área del paralelogramo formado por dos vectores es su producto vectorial. El área del triángulo es justo la mitad. Convirtiendo esto en una derivada, el resultado será la variación del vector área respecto al tiempo. Derivada de A respecto a T es igual a un medio de R vectorial V, una constante, la misma en todos los puntos de la órbita del planeta. La ley de las áreas iguales de Kepler no solo se aplica a los planetas girando en órbitas. Aquí, por ejemplo, cada gota de agua obedece la misma ley. El agua parece estar quieta, en calma y sin movimiento, pero debido, entre otras razones, a la rotación de la Tierra, el agua da vueltas en cualquier recipiente y en algunas ocasiones el agua en circulación tiene un efecto cada vez más asombroso. Primero va vaciándose suave y lentamente, pero al fluir hacia el centro comienza a dar vueltas alrededor del desagüe. Exactamente igual que los planetas de Kepler, barre áreas iguales en tiempos iguales. Al mismo tiempo, al contrario que los planetas, el agua se mueve en círculos cada vez más pequeños y cada vez más deprisa hasta que se produce el vórtice. El remolino permanece como centro de atención hasta que haya desaparecido todo el agua. Una vez creado un vórtice, es difícil detenerlo. Los objetos que giran o que dan vueltas, como un planeta, el agua o incluso una patinadora sobre hielo, obedecen todos a la misma ley básica. No es la ley de áreas iguales, que es una consecuencia relacionada pero incidental con una ley más profunda de la naturaleza. Es la ley de la conservación del momento cinético.
Pero, ¿qué es el momento cinético y cómo funciona? La conservación de la cantidad de movimiento viene de la ley de Newton, fuerza igual al ritmo de cambio de la cantidad de movimiento. Si no hay fuerza, la cantidad de movimiento no cambia, es constante. Dicho en otras palabras, se conserva la cantidad de movimiento. Pero cuando el movimiento es angular, se produce un extraño efecto. Incluso si se está aplicando una fuerza a un cuerpo, algo puede todavía ser cero. Y algo es igual a cero, no la fuerza, sino el momento de la fuerza. Para expresarlo matemáticamente, R vectorial por F igual a cero. Como es natural, no todas las fuerzas se comportan de esa manera. Por ejemplo, para abrir una válvula o para hacer girar una rueda, todo lo que se necesita es un momento de fuerza. Sin embargo, en un planeta en órbita, o en el agua que fluye dando vueltas hacia un desagüe, o incluso en un huracán, no hay tal momento de fuerza. De hecho, la gravedad y la presión del fluido, las principales fuerzas funcionando en el caso de vórtices, no pueden producir momento respecto al centro del movimiento. ¿Por qué? Porque en esos casos, R vectorial por F es igual a cero. Cuando la fuerza es cero, se conserva la cantidad de movimiento. Cuando R vectorial por F es cero, alguna otra cosa se conserva. Entonces, ¿de qué es derivada R por vectorial F? Hallamos la respuesta derivando R por V. Aplicando la regla del producto, derivada de R con respecto a T es V, y el producto vectorial V por V es cero. Así que la derivada de R vectorial V es R vectorial A. Ahora multiplicamos por la masa. L es M multiplicado por R vectorial V. Si R vectorial F es cero, se conserva la magnitud L. L es el momento cinético. R vectorial F, el momento de fuerza. Se dice simplemente momento. Por ejemplo, un planeta en órbita no tiene ningún momento. Conserva el momento cinético. Eso es por lo que la segunda ley de Kepler es cierta. De acuerdo con la ley de inercia, un cuerpo en movimiento rectilíneo continuará con velocidad constante a menos que se aplique una fuerza sobre él. De forma similar, un cuerpo que gira continuará girando en la misma dirección a menos que se aplique un momento sobre él. Esa es la esencia de la ley de conservación del momento cinético. El momento cinético, L, es un vector que sigue la regla de la mano derecha. Para el movimiento circular, donde V y R son perpendiculares, el módulo de L es MRV. Para que L se mantenga constante, a medida que el círculo se hace más pequeño, la velocidad deberá ser mayor. Esta misma regla básica explica la segunda ley de Kepler. En una órbita elíptica, un planeta debe moverse más deprisa cuanto más cerca esté del Sol, y más despacio cuanto más alejado esté de él. La misma idea también se aplica a una patinadora sobre hielo cuando está girando sobre sí misma. Si no se aplica momento, cuando recoge sus brazos, todo su cuerpo girará con mayor rapidez para conservar el momento cinético. Por supuesto, entre el agua caliente y el hielo hay una considerable diferencia, pero la física es siempre la misma. Al no estar el agua en estado sólido, carece de viscosidad suficiente para poder soportar ningún momento. Su principal fuerza está dirigida hacia el agujero para reemplazar al agua que escapa. Lejos del centro, el agua da vueltas perezosamente en grandes círculos. Pero a medida que es obligada a ir hacia el centro, su velocidad va aumentando hasta que, como en un tornado, se convierte en un vórtice. Un tornado es el mismo fenómeno que el del remolino en una bañera, solo que al revés. Este vórtice comienza forzando a que circule aire hacia el interior para reemplazarlo.
algunas veces ese flujo ascendente se inicia por causa del fuego. Y cuando se desarrolla un vórtice, recibe el nombre de tormenta de fuego, o literalmente, huracán de fuego. No fue la vaca de la señora O'Leary la que causó aquel devastador incendio de Chicago en el año 1871. Fue el vórtice de aquella tormenta de fuego. Y como muy bien aprendieron las víctimas del fuego durante la Segunda Guerra Mundial, cuando una de estas tormentas comienza, no hay modo de detenerla. Parece que son eternas. La mancha roja de Júpiter es un enorme huracán, y un huracán furioso al menos desde 1610. Galileo fue el primero en verlo, así como las lunas de Júpiter dando vueltas en un plano. De un modo similar, los anillos de Saturno son satélites en un plano rodeando un cuerpo central. La estructura del sistema solar entero se construyó según esas mismas líneas. Además de eso, hay muchas galaxias compartiendo la forma básica de un disco plano alrededor de un centro globular. ¿Por qué esa forma de disco es tan frecuente en la estructura del universo? Probablemente por la conservación del momento cinético. Imaginen una galaxia comenzando como un enorme globo esférico, una suave y masiva rotación de materia, de protoestrellas, de fragmentos y de polvo cósmico. Imaginen cada partícula atraída por la gravedad de toda la materia en el interior y concentrándose pieza a pieza hacia un determinado punto en el centro. Cuando esas partículas se mueven hacia adentro, van cogiendo velocidad, moviéndose rápidamente alrededor cada vez más y más deprisa en lugar de caer en el centro. Están en órbita y continuarán estando en órbita para siempre. Así es como el momento cinético ayuda a idear el universo. En 1562 hubo una gran conjunción de los planetas superiores. Este acontecimiento fue observado con angustia por un mundo empapado de astrología. Las antiguas tablas astronómicas estaban equivocadas en unos días en la predicción de tal acontecimiento. Y las nuevas tablas de Copérnico estaban aún peor. Todo esto causó un efecto asombroso en un joven aristócrata danés llamado Tycho Brahe. Tycho Brahe se dio cuenta de que las predicciones en ambos sistemas eran muy pobres, porque las necesarias observaciones continuas y precisas nunca se habían realizado. Decidió hacerse astrónomo. Convenció al rey Federico para que le concediera una isla llamada Hvin, frente a la costa de Dinamarca, donde edificó un suntuoso observatorio con los más selectos instrumentos astronómicos que se hubieran construido. No solo realizó las necesarias observaciones, sino que también creó su propio universo, llamado el universo de Tycho. Recuerden que en el universo aristotélico, la Tierra estaba en el centro y los demás cuerpos giraban a su alrededor sobre esferas de cristal. El universo de Copérnico cambió todo eso poniendo al Sol en el centro y haciendo de la Tierra un planeta más. Pero básicamente continuaba siendo un universo que daba vueltas sobre esferas de cristal. En el universo de Tycho, la Tierra volvía a estar en el centro como en el mundo aristotélico, y el Sol giraba alrededor de ella, pero todos los demás planetas giraban alrededor del Sol. Para nosotros, volviendo la vista hacia aquellos tiempos, el sistema de Tycho parece como un compromiso entre el mundo aristotélico y el nuevo mundo de Copérnico. Pero en aquellos días fue una innovación radical. Al hacer girar a los planetas alrededor del Sol y el Sol alrededor de la Tierra, Brahe destruyó las esferas de los dos antiguos sistemas. Naturalmente, Tycho creyó apasionadamente en su propio sistema. En realidad, llegó a considerarlo su más importante logro. Pero nosotros sabemos, al contemplar la historia, que su mayor éxito verdaderamente importante fueron esas observaciones cuidadosas y sistemáticas del cielo. Antes de Tycho,
Las posiciones de los cuerpos celestes se conocían con un margen de 10 minutos de arco, es decir, alrededor de un sexto de grado. Si quieren hacerse idea de cuánto es un grado, es el ancho de un dedo a la distancia del brazo. Así podrán imaginar las primitivas observaciones con una incertidumbre de un sexto de grado. Cuando Tycho hubo acabado, el margen en las posiciones de los cuerpos celestes se había reducido a 2 minutos de arco. Y de ese pequeño, lento, pero decisivo progreso fluye el resto de nuestra historia. Continuaremos con ella el próximo día. El momento cinético de un objeto se define como el producto vectorial del radio de un punto dado por su cantidad de movimiento. Una fuerza que produce un par se denomina momento y es igual al producto vectorial del radio por la fuerza, R vectorial F. El momento es igual al ritmo de cambio o derivada del momento cinético. Cuando no actúa ningún momento sobre un objeto, el momento cinético se conserva. Sure it is. See you back late.